este momento tenemos Barranca y el valle que sube a Miramar. Ahora lo llevaré a uno de los tesoros que esconde la hermosa ciudad de Punta Arenas. Ingresemos a su santuario. Dese la oportunidad de sentir su energía. Viva y vea la variedad de aves que habitan aquí. Esto está en su país. Y ese sitio mágico que usted acaba de observar en su pantalla es aquí en Punta Arenas y es el manglar de las espátulas, Ronald. Es correcto, aquí estamos en la desembocadura del río Aranjuez y en un trayecto cerca de 2 kilómetros más o menos podemos observar gran cantidad de avifauna. Y la actriz estelar es la espátula rosada. Salgamos del santuario. Es hora de divertirnos y relajarnos en el balneario San Lucas de Punta Arenas. Disfrútenlo. Y el mochilero se encontró con una familia que viene desde Heredia, es la familia Soto. Bienvenidos, ustedes vinieron a disfrutar del balneario. Sí, venimos a disfrutar un rato aquí de este lindo lugar. ¿Hace cuánto organizaron ese paseíto? Desde el lunes. ¿Desde el lunes? Sí, señor, desde el lunes podríamos venir aquí a disfrutar. Y es que está cerca de San José, no hay que organizar casi nada, ¿verdad? No, prácticamente no estamos muy cerca, ¿verdad? ¿Qué les pareció las instalaciones, la piscina y todo? Muy bonito y bastante seguridad y está bonito el lugar. Ok, y el agua muy rica para disfrutar de ese clima. Deliciosa. ¿Y hoy con quién se vino usted? Con mi esposa, con la hija, con el sobrino y con mi suegra. Ahí está, una familia muy unida, ¿eh? Bastante. El sol, la arena, la playa y ahora también el nuevo balneario de Punta Arenas. Usted podrá disfrutar si visita aquí la Perla del Pacífico. Se encuentra con nosotros Dunia y Yanina. Yanina, bueno, muchas gracias por recibirnos. No, con mucho gusto, es un placer recibirlos y también pues queremos invitar a todas las familias costarricenses, ¿verdad?, que nos acompañen, que vengan, que conozcan, que disfruten de este balneario, pues que ha sido para todos. Y es que es un sitio especial para la familia costarricense, ¿eh? Por supuesto, es especial para la familia, para los grupos de amigos y más en estas fechas. Tenemos un ambiente súper bonito para que todos vengan a disfrutar. La Perla del Pacífico tiene mucho por ofrecerle. Déjese seducir por su encanto. Hola, José Miguel Cruz, el mochilero de Informe Bolsa. Doña Petrona, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Hace cuántos años vende vigoromusa aquí en el puerto? Más de 15 años. 15 años, sí. Bastante, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Cuál es el secreto de un buen vigorón? Bueno, primero que todo, buena yuquita, buen chicharrón. Y atender bien al cliente para que sigan llegando. 15 años de vender sí. Acá en el puerto. Así es. Famosa Doña Petrona. Búsquela aquí cuando venga al puerto, hay que buscar a Doña Petrona. Y lo otro que usted tiene que hacer cuando visite el puerto es, sin duda, probar un churichil. Así es, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ahí, provecho. Muchas gracias, amigo. Hemos llegado al final de nuestra visita a la Perla del Pacífico. Hemos decidido colocar la banderola aquí en el Paso de los Turistas como símbolo de que el mochilero estuvo aquí. Vamos a turistear. La Perla del Pacífico lo espera a usted y a su familia. Disfrute de la aventura. Regálese y viva el sol, la arena y todas las atracciones que le ofrece Punta Arenas. Conozca Costa Rica. Es su país, muy suyo, muy nuestro.